Sacamos 180 kilos de miel. En el segundo año, que fue el año pasado, que ya vinieron la ayuda de Ushuaia, logramos sacar 1.600 kilos de miel. Los logros han sido muy grandes, por curso, por prácticas. Nos mandaron la asistencia técnica a cada apiario y darnos la enseñanza a cada beneficiario. Dentro de ese fortalecimiento hemos logrado instalar 1.500 colmenas en los diferentes municipios de Turbo y Necoclí. Contamos con 60 asociados, 31 veredas y en estos momentos nos encontramos construyendo la planta para envasado y procesamiento de miel. Gracias a ese proyecto, al programa, se han erradicado totalmente los cultivos ilícitos y se han cambiado por los proyectos productivos. Se han conformado diferentes cooperativas, gremios de trabajo, asociaciones. Aparte de eso, han conseguido mucha participación gubernamental. Mediante Acción Social, USAID, hemos participado en diferentes capacitaciones sobre mejoramiento genético, capacitaciones sobre plan de negocios, contabilidad y algunos otros temas de vital importancia para la parte administrativa y la parte de fortalecimiento de nuestra organización y la parte productiva. Tenemos todos los equipos para lograr el mercado de la miel. En estos momentos estamos esperando la producción del año 2008-2009. Queremos venderla local, regional, departamental y aún nacional. Y estamos de pronto pensando que la podamos vender también en mercado internacional. Es de admirar que el proyecto Apicultura ha tenido un gran impacto en la parte social y en la parte ambiental. La parte ambiental porque nos hemos dado cuenta del papel tan importante que cubren las abejas en el proceso de polinización de nuestros cultivos. Y pues en la parte social porque hemos visto que la apicultura se puede definir como un proyecto de vida entre nuestros asociados. Este es un proyecto que nosotros le dedicamos prácticamente medio tiempo. El otro medio tiempo nosotros lo podemos dedicar a nuestros cultivos de pan coger y ahí nosotros tenemos más ingresos y podemos trabajar en otra cosa, más tiempo para dedicarle a la familia, organizarnos más, tener un mejor estilo de vida. Podemos llegar a producir al año por ahí unos de 3 a 5 millones de pesos y con el resto de nuestro pan coger vamos a salir muy adelante. Estamos muy agradecidos con lo que es con USAID, con Acción Social, que a través de ellos han venido apoyándonos, han sido los que nos han impulsado hacia este futuro de la apicultura. Hemos cambiado de ese producto ilícito a un proyecto alternativo que mejora la calidad de vida, la parte social, la parte cultural, aún la parte de salud. Y en estos momentos el cambio ha sido total. Nosotros nos hemos convertido como en líderes y un grupo de apoyo para la comunidad y la gente.